Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí estamos, en su espacio, en política. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que nosotros, pues, debemos dar en este espacio. Aquí las traemos. Vámonos de inmediato, Arno, con las informaciones de este día, porque, ¿sí? Ahí sí, hay problema y problema serio en este país. El gobierno quiere defenderse y se defiende. El gobierno se está defendiendo y está diciendo que lejos de perder espacio marino, la República Dominicana ganaría mar con el acuerdo que ha hecho con los Países Bajos. Que ganaría mar el gobierno, dice el canciller de la República, de República Dominicana. Vamos a oír parte de lo que él dijo. Convirtió en el 1984. Al sistema ese que le mencioné, basado en el GPS. Y al hacer esa conversión, nos dimos cuenta de que había un cambio en esas coordenadas geográficas antiguas y que, obviamente, nos favorecía. Entonces, ahí vino la negociación y esos fueron las coordenadas que se adoptaron, que negociamos en el acuerdo con Países Bajos. Eso es, de manera general, te podría dar más, abundar sobre ello, pero no creo que este es el escenario para ello. Más o menos, ¿entiendes? Sí, dime si no, para darte un poquito más de información. Estaba basado en algo que se llama anteriormente el datum geográfico de Sudamérica. Pero habían varios, datum geográfico de Sudamérica de 1956 y después había otro, el datum geográfico de Norteamérica de 1969, me parece, que se usaron para diferentes negociaciones. ¿Okay? Siguiente. Buenas noches, Maylen Reyes, del grupo de medios Telemicro. Quisiera saber si este acuerdo establece algún tipo de beneficio para República Dominicana con posible explotación de hidrocarburos y económicamente, ¿de qué forma nos beneficia? Bueno, al no tener firmado un acuerdo que delimite claramente, precisamente, las fronteras, un país X con recursos mayores que el nuestro pudiera comenzar a hacer exploraciones en un territorio, en la zona económica exclusiva dominicana. De esta manera aseguramos de que se conoce claramente cuáles son los límites de cada uno de los estados, en este caso. Por lo tanto, esa delimitación protege hacia futuro los intereses de las generaciones dominicanas. Por eso consideramos de que es fundamental, esencial, que el Congreso lo apruebe. Buenas noches, Wilkin de la Cruz, de Noticias S&N. Según las organizaciones políticas Fuerza del Pueblo y Fuerza Nacional Progresista, varios de los jueces que tuvieron votos salvados o razonados en esta sentencia la motivaron entendiendo que la República Dominicana no tomó en cuenta la ley número 66-07 sobre Estado archipelágico. Esa es una. Y la otra, un poquito fuera de esto, es si es cierto que la Embajada Dominicana en Ecuador fue saqueada en momentos en que no había energía eléctrica y que se llevaron parte del mobiliario de la misma. Muchas gracias. Mira, esta rueda de prensa, Wilkin,
es para tratar este tema. No quiero desviar la atención en este momento. Con muchísimo gusto, ya fuera, cuando termine esto, con muchísimo gusto, aquí está el viceministro bilateral que con muchísimo gusto te responde la pregunta en relación a lo de Ecuador. En cuanto a la ley archipelágica, ya yo dije que la declaración interpretativa que se depositó en Naciones Unidas, en función de esa ley 6607, de que República Dominicana privilegia la equidad por encima de la equidistancia, que fue tomada en consideración, ¿no? La ley 6607. Pero ya también te dije de que, de acuerdo a la Convención del Mar, que es el tratado que establece los límites de mar territorial, zona contigua, no la mencioné, pero no viene al caso ahora, zona contigua y zona económica exclusiva, es la Convención del Mar. Porque si cada país fuese a tratar de establecer sus propios límites, sería la ley del más fuerte. Y nosotros estamos rodeados de países un poquito más fuertes que nosotros. Por lo tanto, a nosotros, a República Dominicana, nos interesa sobremanera fortalecer el multilateralismo y el derecho internacional. Porque sin eso, estaríamos perdidos. No sé si me explico, Wilkin. ¿Me explico o no? No, entonces dime el menos para no se abundar. Bueno. Bueno, ya ahí, Wilkin, entran agendas políticas. No en esto de por medio. Yo no me voy a entrar en agendas políticas. Yo lo que puedo hacer es hablar de las normas, la Constitución, el derecho internacional, si se ha cumplido o no. Yo no puedo andar, ¿no? Hay tantas teorías, como ya dije, ¿no? De que yo no puedo. Por ejemplo, a título de ejemplo, hay un ex juez de una alta corte que dijo que el derecho internacional debería adaptarse al derecho interno. Imagínense lo descabellado que es esa idea. Si así fuera, nunca habría ningún tratado internacional, no existiría. Entonces, y ese ex juez, su papá fue profesor mío en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una persona sumamente respetable a quien yo admiré mucho, al padre. Siguiente pregunta. Buenas noches, Dayana Costa, periódico El Día. Sí, tienen la amabilidad de poner los mapas, si se puede, porque en base a eso. ¿Cuál de ellos? Donde estaba el acuerdo de Venezuela con Reino de Países Bajos, es una simple aclaración, y donde esté el acuerdo de República Dominicana con Reino de Países Bajos. Usted lo en la diapositiva. Sí, sí. Bueno, sí, las dos que estaban. No, el anterior. No, ahí está perfecto. Ahí está perfecto, ok. Sí. Es una aclaración. Sí. Usted explicaba que a partir del acuerdo de los Países Bajos, ese acuerdo es el punto de partida de nosotros como país para las negociaciones con los Países Bajos. ¿Es exacto ahora? Ahí vamos bien. Correcto. ¿Se puede, no sé si se puede, señalar cuál es el beneficio o qué territorio ganamos de acuerdo a la explicación que usted daba en este mapa donde está el acuerdo con Países Bajos? Bueno, pongan un gráfico, por favor, en el cual está la línea que cierra ese espacio y se ve los dos mares. Por favor. Por ahí, la deben tener. No, no es esto. Dos.
Ahí está. A ver, el micrófono, por favor. Países Bajos. Países Bajos. República Dominicana. Sí, perdón, disculpe. Ahí que queremos que nos señale qué fue lo que ganamos, porque así en el mapa es como más legible y me entendible. Lo que ganamos, bueno, ya estaba puesta anteriormente. Vuelvan de nuevo a la gráfica anterior. No, no, deje esta misma. No, gente, no se va a tocar. Ok. Aquí está, porque sí, es ya. Demasiado pequeño. Aquí está. Es decir, hasta aquí, anteriormente hubiese sido allá al norte, ahora es aquí. El trazo, todo esto es el mar que ganamos. Esas son las 11 millas náuticas o 33.7 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Gracias. Siguiente. Es todo. Es todo. ¿Eh? Es todo. ¿Todo? ¿Cómo va a ser? Juan Llavó, consultor privado. Es admitiendo lo que son los riesgos en estas cuestiones. Se me surge la pregunta, si se delimitan equitativamente el territorio marino de cada estado, ¿cuál de las delimitaciones es la que se aplica? Porque ya tenemos un acuerdo con Colombia, con otro, con Venezuela, y yo me pregunto si se solapan esos territorios, y que además hay otros países del Caribe, hay como 5 más, Barbados, Santa Lucía, Dominica, Anguila, etc. ¿Habrán acuerdos separados con esas otras islas que son países? Nosotros tenemos, como dije anteriormente, hasta el día de hoy, delimitado nuestro mar solo con Colombia y con Venezuela. No hay solapamiento de coordenadas geográficas en las negociaciones. Hay unos puntos en la negociación, en un lugar donde puede haber alguna contestación en relación a esas líneas geográficas, pero es entre Venezuela y Colombia, no con nosotros. Y la forma de resolverlo, cuando hay ese tipo de situaciones, es yendo o a la Corte Internacional de Justicia, o al Tribunal del Mar, o a un tribunal de arbitraje. Bueno, señores, ahí está. El gobierno sale a decir ahora que en vez de perder, República Dominicana ha ganado con el acuerdo que hizo con los Países Bajos. Pero la credibilidad del gobierno es la que está en juego. Es que la gente no le cree. La gente no cree que es así. La gente cree que es lo contrario. Y que el gobierno lo que está haciendo es entregando territorio del mar que le corresponde a República Dominicana a otras naciones. Pero dice el canciller que es lo contrario y que República Dominicana se ha ganado un pedazo con la negociación que ha hecho. Y entonces, ¿por qué no se dieron esas explicaciones a tiempo? ¿Por qué no se hizo esto que está diciendo el canciller ahora, esa misma rueda de prensa? ¿Por qué no se hizo cuando se iba a firmar el acuerdo
no se le explicó al pueblo lo que se estaba firmando y que la gente esté consciente. Porque después de todo, es interesante que se hagan esos acuerdos para delimitar bien lo que le corresponde a cada nación. Pero hay que hacerlo de manera transparente, nada oculto. Seguimos con más, pero antes les recuerdo que llegó la fibra a Villa Altagracia. Win Telecom conecta tu vida. Internet fibra óptica de Win Telecom disponible en Villa Altagracia. Usted puede llamar al 809-203,000 y contratar su servicio. Internet fibra óptica de Win Telecom conecta tu vida.